empezamos a entender el aula, si es un espacio de mentoría y si es un espacio en red, cómo hacemos para tener una planificación, que es evidente que tenemos que tener, pero ir cambiando, ir pivotando, ir cambiando las decisiones en función de lo que pasa en el grupo. Y esto es volver de usuario real, usuario ideal a usuario real. Y es una de las grandes polémicas de la educación. Pretendo es que en cada capítulo de esa teleserie los estudiantes vayan aprendiendo, por ejemplo, a distinguir, a diferenciar cuáles son las etapas de una negociación, qué estilo de negociación, de acuerdo a su personalidad, es el que debe desarrollar, cuáles son las herramientas, las estrategias, qué tipo, por ejemplo, de contrato debieran utilizar de acuerdo al tema de la negociación también.